Hola, buenos días a todos. Quiero darles un saludo a toda la audiencia de Radio Poesía, a su director Oscar Díaz y muy feliz de estar aquí en el segundo encuentro internacional de escritores Radio Poesía del año 2024. Soy Ana Milena López de Vélez. Soy poeta colombiana, vivo en el eje cafetero hace 20 años. Nací en Palmira, en el Valle del Cauca, y pertenezco, vivo en una finca en la zona rural eh, del eje cafetero. Tengo publicado un libro que se llama Sinfonía para Violín de dos cuerdas. En el 2016 fue el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y mmm, tengo un segundo libro. El primer libro se llama Sinfonía para Violín de dos cuerdas. El segundo libro es el libro Marimba de Cintas. Está concursando, está inédito por el momento, ya se ganó un premio. Bueno, ahí vamos. Um, yo participo del encuentro de poetas colombianas Museo Rayo. Soy una poeta Museo Rayo. Y he tenido la oportunidad de presentar allí 13 recitales. Este año estamos cumpliendo. 40 años, 40 veces el encuentro de poetas colombianas, Museo Rayo, dirigido por la poeta Águeda Pizarro de Rayo. Bueno, cuando Oscar planteó que hacer un, un breve recuento sobre la, el trabajo literario, pues resulta que yo. Tengo dividido en dos mi vida como escritora escribiendo. Uh, yo pertenezco a la generación de los años 70. Y de los años 70 al año 2000, al año 2000, eh, estuve escribiendo sobre temas de mi profesión yo soy ingeniera agrónoma fisióloga profesora universitaria y analista del sector agropecuario comunicadora siempre escribiendo siempre de la de 1970 al año 2000 en el año 2000 eh, ahí tuve una, algo muy interesante que fue que eh, fuimos a vivir y a estudiar al Brasil, allá tuvimos un hijo. Bueno, entonces ese viaje, esa estadía de seis años en Brasil, me marcó tremendamente con su música y el estilo de vida brasilero. Yo vivía en Bahía, algo así como Cartagena de Colombia. Bueno, a. Uh, cuando volví del Brasil y pasaron unos años, eh, sentí ya el deseo de, de salirme del sector eh, agropecuario, donde estaba enmarcada escribiendo, y fuimos a vivir a Roldanillo, al norte del Valle del Cauca, y allá me encontré con el Museo Rayo. Y desde ahí comenzó, eh, comencé a reinventarme. Me tiré sin paracaídas, dejé. No, no consideré que podía hacer dos cosas: es manejar una obra poética, porque eso era lo que ya quería en el año 2010. Manejar una obra poética y seguir con la periodicidad que tenía en todos mis otros trabajos. Y gracias al apoyo de mi esposo también pude. Entrar en un estado contemplativo y escribir. Bueno, eh, quiero presentarles eh, mis dos poemas. Hoy les traigo dos poemas. Eh, uno es para sobre amor, aquellos amores que son muy difíciles, súper difíciles. Aquí, para los que <laughs> les salga ese poema, aquí va. Amor murciélago. No desistiré. No, no desistiré. Así la caverna más oscura sea tu casa. Así los... Arcontes se balanceen de abismo en abismo y los estrechos funiles arañen mis manos, mi sexo y mi piel. No desistiré. En la transparencia de tus membrácidos suspiros dijiste que me amabas y yo circense me abismo en las paredes tras de ti bueno eh, para esos corazones heridos magullados destrozados estrellados estrellazados va este poema vendas al viento ganador de un premio nacional del ministerio de cultura eh, en el programa del ministerio relata ocupé el segundo lugar y eso me ha puesto muy feliz para ustedes va este poema que se llama vendas al viento. Hoy he lavado mis vendas. Lavélas desde la salida del sol hasta el ocaso. De tanto en tanto ceñía a mi cintura el platón rebosado y volvía a las cuerdas del patio. Ese gran telar de fuego y grama, víbora, por él se sube y se baja, anudando nudos, descargando vendas. Llegada a las diez docenas aparece en el cielo de mi boca una estrella. Ellas vendas, son para vendar corazones heridos. No conocen otro, solo el mío. En mi bautizo, madre recibió una canasta llena de regalos, vendas. Cuando caminé, abuela me regaló una caja de seis bordadas con hilo fino. No tuve que esperar mucho tiempo para utilizarlas. Que si padre, que si hermanos, que si amigos, que si palo, que si piedra, que si vidrio. Con él hube de usar... Todas las vendas que tenía en casa, acosar al tendero de la esquina para acapararlas, gastar mis monedas nuevas, escarbar bajo las piedras. Y vaya usted a ver, cuando salí a recorrer el mundo, él me regaló. Una docena nueva. Sabía que iba a necesitarlas. Pasé el dintel de la puerta y aseguré mi carga. Ya iban todas usadas.